Muy buenas noches, estimados amigos de tu espacio del sureste. Hoy es día lunes 14 de septiembre del año 2020. Y como siempre, nos vemos en las noches de los lunes para este comentario editorial que, como de costumbre, titulamos Hablando de Frente y Sin Tapujos. Pues bueno, según reportan en redes sociales un considerable número de usuarios del transporte público, resultó bastante difícil este primer día hábil, porque bueno, sabemos que desde el día de ayer se empezó con la reubicación de paraderos, pero hoy fue el primer día hábil en donde los usuarios ya tuvieron que buscar los nuevos paraderos. Para completar el cuadro, pues una copiosa precipitación pluvial de aquellas que son suficientes como para inundar las calles del primer cuadro de la ciudad de Mérida, hizo aún más difícil el transbordo a pie que tuvieron que hacer los usuarios del transporte público. Por fotografías publicadas en redes sociales, no se vio el tan esperado descongestionamiento de los paraderos. Y los usuarios, no sé si por el cansancio de la caminata o porque realmente así fue, reportan que la espera no solo no disminuyó, sino que, por el contrario, en muchos casos les pareció aún más larga. ¿Será que verdaderamente se aumentaron el número de unidades por ruta? ¿O será que como primer día aún estaban calibrando la demanda para disponer el número necesario que finalmente pudiera ser requerido de unidades? En fin, no se puede evaluar en un solo día lo que supuestamente le llevó horas o días de trabajo a los expertos en el tema diseñar. Veremos los resultados conforme pase el tiempo, y ojalá las cosas al final de verdad funcionen. Bien, por otro lado, la semana pasada me encontré con un ex empleado de la UTM, quien al comunicarme que ya no laboraba en la institución, también me platicó que había acudido al ISSSTEI con la intención de cobrar su fondo de ahorro, pero que le habían comunicado que no se podía pagar porque la universidad estaba atrasada en sus contribuciones a este Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán. Eso me hizo ingresar a la página de internet del instituto y, oh sorpresa, la situación financiera del instituto es verdaderamente delicada, pues sus estados financieros solo reportaban al final de julio en dinero a la vista 30 millones, que no es ni siquiera el 0.5% de los activos reportados. Pero además se muestra que entre dependencias centralizadas y descentralizadas le deben al instituto casi 160 millones entre cuotas no pagadas, cobros de prestaciones no reportados e intereses por pagos atrasados. Hay instituciones, algunas como el COBAI, que adeuda poco más de 28 millones al instituto. Y efectivamente, en la lista de deudores está la UTM, con casi 6 millones y medio de deuda al instituto. Y en esta lista de deudores también aparece el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, conocido como CECITEI, que adeuda otros 7.5 millones, lo cual comprueba que las instituciones educativas del Estado nuevamente están cayendo en la falta de pago de sus obligaciones al ISSSTEI, como fue en administraciones pasadas. Pues no que las cosas iban a cambiar. Sinceramente, no lo parece. No olvidemos que ya en 2019 el instituto le quitó a sus jubilados y pensionados la mayor parte del aumento que ya les había dado como derechohabientes. Esperemos esta situación que estamos viendo por las faltas de pago hacia el ISSSTEI
no desemboque en una venta apresurada de los bienes materiales del instituto, que en todo caso son la última salvaguarda de los muchos trabajadores jubilados y pensionados y que representa el fruto de toda su vida laboral. Estaremos pendientes de este tema porque no es un tema menor. Las pensiones de los jubilados y pensionados no son juego, son de lo que viven muchas familias yucatecas. Y no se puede jugar con fuego. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario. Muy buenas noches y como cada semana estaremos siempre hablando de frente y sin tapujos. Gracias.